Vamos ya con baloncesto. Aunque no se jugaba nada, el Iberostar Tenerife acabó ayer la fase de grupos de la Basketball Champions League con un nuevo triunfo a domicilio. Fue en la cancha del PAOC Salónica. Los aurinegros sacaron adelante un partido intrascendente en lo clasificatorio, pero al que llegaban con ganas después de que los griegos se impusieran en el Santiago Martín en la primera vuelta. Un parcial de 3-14 en el último cuarto permitió pasar de ir perdiendo por tres puntos a tener una ventaja de ocho, que fue determinante. Devin White con molestias en una rodilla fue reservado por y una vez más, Colton Iverson fue el más decisivo, con 21 puntos y 9 rebotes. Ha sido una victoria importante. Sabíamos que era un buen equipo con una plantilla capaz de anotar mucho que nos obligaría a jugar de forma inteligente en nuestros sistemas. Eso fue lo que nos llevó a ganar. Pues el Libroestar Tenerife termina la primera fase como líder de grupo con 12 triunfos y solo dos derrotas. Accede a la siguiente ronda por tercera temporada consecutiva y ahora espera rival para los octavos de final que arrancarán en la primera semana de marzo en el camino hacia la posibilidad de lograr su segundo título continental. El sorteo de los emparejamientos tendrá lugar este viernes.